chicos, bienvenidos. Soy Blesur. Vamos con el combate de Ultra Squad. Después de mucho tiempo que por X o por Y no se podía hacer el combate, al final la líder Kitty ha podido quedar con Mareta, que es la solicitante de formar parte de Ultra Squad, para hacer el combate. Antes de que me digáis, pero si ahí pone Muria, está claro, pero es que a Kitty no le va el juego, así que lo hice desde el juego del señor Churquito, ¿vale? Así que los Pokémon de Kitty, ya sabéis que en esta sección es obligatorio que tanto el aspirante o solicitante a Ultra Squad como el líder tengan a su ultraente, ¿vale? Kitty tiene al ultraente Nigilego, ahí está, Meowstic, Alakazam, Nigilego como Scolipide y Porygon Z. Y Mareta tiene a su ultraente Churkitri. Mareta superó ya a dos líderes de tres. Este es su tercero y último, esperemos, líder, porque si lo supera, formará parte de Ultra Squad y hará la Liga de Pupilos, sino aquí en Ultra, bueno, en Galar, ¿vale? Haríamos otra cosita muy chula, no preocuparos por ello. Así que sin más, Mareta cuenta con los Pokémon Mew, Darmanitan, Crowdunk, Churkitri, Donphan y Pidgeot, que puede ser Mega Pidgeot. Obviamente no puede ser, no, es Mega Pidgeot, que yo me enfrentaba a ella, ¿vale? Como segundo líder. Así que chicos, sin más, ¡vamos allá! Veremos si Mareta supera a su último líder, en este caso la líder Kitty, o no. O cae aquí, lo veremos en este combate. Primer Pokémon de cada entrado, recordado, aunque veis, Muria es Kitty, ¿vale? De la consola de Muria. ¡Lanza a Meowstic! Líder del equipo de Kitty, chicos. Shiny, por cierto, donde va a intentar meter las pantallas seguramente. Y entra Mew. Vale, Mew, si tiene de Fog, que eso ya no me acuerdo, puede quitar las pantallas del rival, ¿vale? Aquí Meowstic mete la pantalla de luz. Y Mew, ¿qué va a hacer? Psicocarga, golpea la defensa física, así que la pantalla de luz de entrada no le sirve, ¿vale? Eso sí, la aguanta sobrado porque es un golpe tipo psíquico a Meowstic, no le quita nada. Meowstic lo retira, lo guarda y entra con Alakazam, ¿vale? Un Pokémon que no entra mal aquí, más con la pantalla de luz puesta. Despejar, lo acabo de decir. Quita las pantallas del rival. Una duda que quiero resolver ya, ¿vale? Recordad que si vosotros ponéis pantallas y luego utilizáis despejar, vuestras pantallas no se van. Se van las del rival únicamente, ¿vale? Mega evoluciona a Mega Alakazam. Un Pokémon que ya sabéis que pega muy fuerte por el lado especial. Entró bastante bien, encima se copia la habilidad de Mew, en este caso Sincronía, seguramente. Ahí está. Vale, y va a pegar con bola sombra, muy probable. No, Pazmen. Uf. Madre mía, chicos. Paz mental. Aumenta el ataque especial y la defensa especial a un Pokémon que ya de por sí pega una barbaridad. Esto le puede escocer un poco, pero es que sigue siendo psíquico. Tampoco le va a quitar mucha vida, porque es un Pokémon psíquico. Golpea la defensa física del Pokémon, pero la aguanta, ¿vale? Bola sombra, yo creo que lo manda a por uvas a Mew, ¿vale? Golpea. Mew es mucho Mew. Perdón, Mew aguanta. Le reduce la defensa especial, que bueno, tampoco iba a aguantar otro golpe. Y lo que hace Mareta por ahora es desgastar a Mega Alakazam mitad de vida. Y también sí que es cierto que por ahora está haciendo daño de desgaste con Mew. Son dos Pokémon, aunque Mega Alakazam se lo quita ya de entrada. Se quita una gran amenaza. Bola sombra de Mega Alakazam, chicos. Y aquí el 1-0 lo pone la líder Kitty ante la solicitante Mareta. Cae debilitado Mew. Un Pokémon menos, pero entra Akuma. El mote, chicos, de mira por dónde quieres. Darmanitan, Scarf. Y de vuelta golpea a la defensa física de Mega Alakazam, que no tiene ningún tipo de protección. Y rápidamente pone el empate Mareta en el combate. Así que se mete de lleno en él otra vez. Lanza ahora Arbolito. Gracias al YouTube. Entra Churkitri. Cuando ahora lanza a Nigilego Kitty. Los dos ultraentes cara a cara. Nuevo turno, trampa rocas de Nigilego. Le cuela las rocas al campo rival. Ya sabéis lo que va a pasar a partir de ahora. Que los... Es hipnosis. Hipnosis Z. Hablando de trampa rocas, los Pokémon que veis en el campo de batalla se dan daño al entrar, ¿vale? Hipnosis Z aumenta la velocidad y quiere dormir a ese Nigilego. Y entra, chicos, el hipnosis. Durmió a Nigilego. Mareta la puede liar mucho ahora con ese Churkitri. Se mete un ráfaga ahora, se bostea mucho el ataque especial. Cambia rápidamente de Pokémon, entrando Meowstic, seguramente a poner las pantallas. Rayo, uff, bueno, rayo a lo mejor uno sí que aguanta. Menos mal que no titulo ráfaga, si no, madre mía, chicos. Y Meowstic rápidamente pone la pantalla, porque aún no se bosteó el ataque especial, solamente se bosteó la velocidad, ¿de acuerdo? Rayo otra vez de Churkitri, quiere ya empezar a liarla, quiere ya matar a Meowstic para que se suba el ataque especial e intentar barrer
Meo Stick planta las dos cosas. Reflejo pantalla rápidamente, que no le pueda fastidiar más. Ya no está el Mew con despejar para quitar esas pantallitas. Churkitri, voy a hacer a repetir otro rayo. Lo aguanta Meo Stick. No creo que lo deje subirse a más uno. Bien hecho, retira Kitty aquí. Asume Meo Stick, no deja que suba usted el ataque especial. Y lanza Nihilego, que aguanta perfectamente los golpes de Churkitri. Más con la pantalla. Aquí lo ha hecho muy bien Kitty, ¿vale? Rayo, pero se despierta, lo aguanta muy bien. Veremos si se despierta Nihilego. Le hace falta despertarse. Sigue dormido como un tronco. Respeta la Lip Gloss. Si está uno dormido, no va a dormir a otro. Rayo, qué pena que Mareta no tenga ráfaga en Churkitri. Porque aquí le vendría de lujo el bostearse. Está dormido como un tronco. No puede atacar a un Nihilego. Sigue aguantando. Haciendo de escudo ante los rayos de Churkitri. Puedes atar un crítico en cualquier momento. Se despierta. Se despierta y le golpea con joya de luz Nihilego. Ultradente contra ultradente. Bonito duelo, chicos. ¡Wow! El golpe de Nihilego. Casi la mitad de vida. Golpea con rayo. Ya tiene dos muy tocados Churkitri. A dos, tanto a Meowstic. Se guarda para un futuro quizá. En un futuro quizá poner. ¡Oh! ¡Max Damage! Aquí de Nihilego, creo yo. Brutal el golpe. Y se lo lleva por delante. Madre mía, voy a decir que Meowstic en esos 12 puntos de vida. En un futuro le sirven para volver a poner las pantallas. Entra Donphan, ahí viene el cantolado prácticamente seguro. Se queda Nihilego, le da igual, sabe que puede aguantar un cantolado. Golpea con joya de luz, haciendo todo el daño de desgaste posible. Y viene el giro rápido. Se quita la porquería, chicos, que había colado las trampas rocas antes Nihilego del campo. Se va la pantalla de luz, aún sigue teniendo el reflejo. Y ahora sí que viene con el cantolado. Le golpea a Nihilego, lo aguanta con 9 puntos de vida. Y viene otro joya de luz. Igual de daño de desgaste que ha hecho Churkitri, se la ha devuelto Kitty con este Nihilego. Vuelve a hacer cantolado, va a tumbar Donphan, gracias a la pérdida. Muy buena tenerla en él. A Nihilego y el ultraente que hizo mucho daño por parte de Mareta, lo ha hecho también por la parte de la líder Kitty. Y entra ahora con Meowstic, lo he dicho, seguramente para intentar poner otra vez el reflejo o la pantalla de luz. Reflejo por lo menos, aumenta la defensa física del Pokémon y ahora Donphan seguramente tirará de un buen terremoto, ¿vale? No, rocas. Bien hecho, aprovecha Mareta para curar las rocas al campo de la líder Kitty en este turno. Y ahora Meowstic tranquilamente puede meterse otra pantallita. Pantalla de luz. Meowstic es muy bueno, chicos. Meowstic con como Klefki, con como cualquier Pokémon que cubra un poquito a como en un late game que aún no ha salido. No nos olvidemos de él. Y ya no está Mew ni Churkitri. Cuidadito que la puede liar, ¿vale? Donphan remata, entra Porygon Z. También puede ser Porygon Z el Z Move, justamente, ¿vale? Basado incluso en Hiperrayo o en el adaptable, no lo sé. Ahí viene, ¿vale? Porygon Z, chicos, tira el Z Move de tipo normal. Seguramente se aumentará todas las características. Ahí están, ¿vale? Y encima cambia al tipo de Pokémon que esté primero. Conversión Z. Primero, cambia al tipo de Pokémon que tenga el primer movimiento puesto, Porygon Z. Tipo fantasma. Terremoto. Le sigue golpeando. Por lo menos Donphan le golpea. Ahora está más uno. Más las pantallas. Madre mía, para tumbar a este. Aprovecha muy bien Kitty con su equipo, las pantallas a su equipo, ¿vale? Es muy importante el Meowstic en el equipo de Kitty. Le golpea con controlado, recuperación, claro, puede hacerlo. Puede hacer Z, adaptable, recuperación perfectamente. Tiene el más uno más las pantallas de Meowstic. Le saca provecho al sebosteo y ahora sí que va a golpear. Controlado no le quita nada, pero bueno, mejor es eso que nada. Pensará Mareta. Y aquí viene el bola sombra, que ahora tiene Stab, porque cambió la bola sombra. O sea, cambió el tipo fantasma Porygon Z. Curioso, que del normal pasa fantasma. Pues haremos tipo fantasma Porygon. Entra el forzudo Crawdant. Este sí que le puede picar más, pero tendrá rayo, seguramente. ¡Rayo! Porygon Z, chicos. Al forzudo, pero salta la santa y bendita banda Focus, permite que aguante con un punto de vida, pero se paraliza. ¡Y se paraliza! No me lo creo. Bueno, esta hace a Quiet en el turno que seguramente habría hecho un desarme, ¿vale? O algo así. No me lo creo, chicos. Se paralizó justo en el turno que quizá, repito, habría hecho un desarme. Entra Darmanitan. Creo que es el penúltimo Pokémon que le queda a Kitty. Le quedan dos Pokémon. Envitazo. Va con todo, ¿vale? Va con todo Darmanitan, no le queda de otra. Envitazo a Porygon, que tiene esa pantallita aún puesta. Además de ese bosteo, bola sombra, Porygon va a tumbar a la Darmanitan. No aguanta mucho a la Darmanitan, ni menos está tan bosteado Porygon Z. Akuma cae y Mareta lo tiene cuesta arriba. Se va ahora el reflejo
Le queda a Eris, mote muy bonito por cierto, a Mega Pidgeot, pero sabemos que Porygon Z tiene rayo. Aunque Mega evolucione, el rayo a más uno de Porygon Z no creo que aguante el golpe ni de broma este Pokémon, porque encima tiene ataque especial subido y el ataque especial de Porygon Z es muy alto. ¡Rayo, chicos! De Porygon Z golpea Mega Pidgeot. Y la última líder que le quedaba a Mareta a superar para formar parte de Ultra Squad y entrar en el mejor clan y escuela Pokémon, chicos, no lo ha superado. Kitty frena la entrada a Ultra Squad de la aspirante Mareta, que a mi parecer es una grandiosa entrenadora Pokémon. Me ha gustado mucho el combate, me gustó mucho el duelo entre Nihilego y Churkitri. Me gustó mucho luego cómo utilizaste a Meowstic, realmente, Kitty con... Le sacaste mucho provecho y es un equipo, como siempre, en su línea. Kitty juega ofensiva. Aquí lo que hace es tirar pantallas y con los otros Pokémon que tiene, intenta reventar. Sí que es cierto que tiene algún Pokémon que otro que aguanta mejor por el lado especial, como Mega la caza Nihilego. Pero luego quiere reventar, ya sea con el Z de Porygon, ya sea con el Tambor seguramente de Combo, o con el Lanza Espada y Sash que tiene Scolipide. Es un equipo muy, muy ofensivo. Sí que es cierto que depende muchísimo de Meowstic, pero ahí está. Y Meowstic es raro cuando no puede meter las pantallas. Es muy raro que no pueda hacerlo. Así que sin más, espero que os haya gustado mucho el combate, chicos. Sacaré un nuevo solicitante a Ultra Squad muy pronto, así que seguidme en mi cuenta de Twitter y también en Instagram, muy importante, chicos. Que por cierto, en Instagram estamos haciendo cosas muy chulas y os recomiendo que os paséis por ahí, que os está gustando un montón las cosas que estoy haciendo, como preguntitas, como algunas encuestas, algunas cositas, y os molan mucho porque es muy interactivo con vosotros, ¿vale? Sin más, chicos, gracias por todo, dejad un buen like que me ayuda muchísimo al canal y os espero en mi canal de Twitch, donde abajo en la descripción, que hoy, por ejemplo, hemos hecho, la gente me pregunta, Blesur, ¿ya no haces vídeos de buildeo o no? Porque un vídeo de buildeo no renta realmente, porque se tarda mucho y a lo mejor me puedo tirar una hora y luego resumirlo queda mal, queda incompleto, queda que falta material, falta... chicha, ¿vale? Entonces, haciendo un directo sí que puedo hacer un directo de buildeo y dura un montón. Hoy, por ejemplo, lo que me he dedicado es a reparar vuestros equipos Pokémon. Os recomiendo que me sigáis en Twitch. Estamos haciendo una familia increíble, ¿vale? Y os intento ayudar una barbaridad. Y gracias a eso, vuestros equipos, lo que intento es con los 6 que me pasáis, intentar mejorarlos e intentar no variar dentro de vuestro equipo a demasiados Pokémon, ¿vale? Intentando mejor corregir EVs, objetos, ataques o recomendaros un Pokémon mejor para vuestro equipo. Nos lo pasamos súper bien, ¿vale? Estamos disfrutando una barbaridad y de verdad, chicos, si me queréis apoyar a día de hoy, os espero en mi canal también de Twitch. Aquí también, obviamente, pero en Twitch es muy importante que me sigáis, ¿vale? Besazos, gracias por estar conmigo y disfrutad siempre de Pokémon. Chao.